Ellos la tienen muy clara. Se toman hasta casi el tiempo de reserva. Y decían picar un Razor, ¿eh? ¿No? Se va a la jugada porque, pues ya, mira, no le queda de otra. ¿Acaso está algún equipo europeo, no? Está en un Dying, quiere jugar Liga Norteamericana. Pues le hace más fácil. No sé, supongo. ¿Pero tú crees que Ugi te va a jugar un torneo así volando con 100 de ping? No, mano. Bueno, Saberled es el que termina formando la primera víctima en la parte superior. Me estás fallando Flight Table. Vamos a ver de Mark en las primeras etapas del juego dentro de esta meta, ¿no? Otro kill, esta vez en la parte superior en contra del Grimstorm. La Medusa en la siguiente en la lista, atacamos el arro de la torre. El doble kill llega a manos de Saberlife. Me están fallando mis amigos de la cámara, pero lo que no está dicho, y un 3-0 que promete. Esta partida va a ser muy similar a la anterior. Y ya el Timber se tiene Chakram. Y hablando de héroes presionados en el top, Scorch Maddack, el doble imp que termina conectando. Pingo responde, cuidado, el líder Incredible Moon manda regenera solamente debido al Tether. Ojo, el siguiente Plasma Field termina conectando. Medusa ha muerto, Slarder se acaba de regalar, pero aseguramos el doble kill para Saberlife. Pingo va a ser el siguiente, el daño especial de la reducción y armadura del ojo de la tormenta le permite el triple kill a Saberlife. Una torre de top, pero acaba de llegar el Rockwage. Intenta el doble stun, no agarra a nadie, pero de igual manera el Pulsaba castiga de manera pesada. Dubu va a terminar cayendo. Saberlife ralentiza con el Plasma Field, lo cual le permite asegurar segundos claves de TP. El siguiente stun no va a conectar. No le pagaron, brother, después de falta. Vamos a ver en la parte superior Tingle King. El Toss lo agarra, cuidado detrás, la torre Boomender llega también. No tenemos nivel 6 aún, pero son 4 es encima de esta Nairo Saga. Timber se va a terminar cayendo y el Dominating para Bright. Impale termina agarrando. Ahora sí con el Corrosive Case, tomamos un kill rapidísimo encima del Earthrack. Tingle King puede matar a Mumiander. Evitamos el impacto del Timber Chain. Dubu viene muy de cerca. Braille está esperando cooldowns nada más. Podemos dar la vuelta a colocar el Corrosive Case. Chakram en el río, no lo va a matar nada fácil. Saber acaba de llegar. Todos avalancha. Time y llega el Littering Cross. Saberlife, Drain de Daño, Plasma Fish. Es otro héroe menos para el equipo de Delta. La desarrolladora, que es Riot, lo sanciona. O sea, le quitan plata, lo sancionan durante X cantidad de meses, o hasta lo botan, o hasta lo dicen. No, esa actitud anti te remueven. Riot tiene que tener mucho cuidado de cómo actúa, qué dice, cómo se comporta. Están súper, súper maniatados en ese sentido. Pero bueno, mientras tanto, continuando con la partida, el equipo de The Cut vuelve a perder un par de héroes boomers y también contando con Waze. Sabe Dios qué hace Waze detrás de la tier 2 de top, el territorio de Undying. Pues, mano, es como ir a 7 esquinas a la 1 de la mañana, ¿no? Y es otro kill para el equipo de The Cut. No, para el equipo de Undying no significa que la Medusa y el Rap probablemente están asegurando. No, al Rap ya lo mataron. Medusa ya tiene la manta al menos, pero es que el ritmo de juego es devastador por parte de Undying. Solo basta una metida de pata de The Cut para que, brum, lo que aún están holdeando, están aguantando a duras penas como un castillo de naipes, se derrumbe fácil, es fácil derrumbarlo. Ahora no lo está logrando el equipo de Undying, pero solo cuestión de una metida de pata. Un dive detrás de la estructura tier 2 no es suficiente para lidiar en contra de la Medusa, pero se verdad acaba de robar una considerable cantidad de daño. King, Chakram avanza, cuidado, Yulsante deshabilita al Razor muy de cerca. Yagan quiere colocar el daño de la Vendetta, lo va a hacer encima de Saberlife, pero creo que tenemos que matar al Whis. Mientras tanto, Yulsante termina generando un doble, es una habilitación de la posición de la Medusa. Solven también doble silencio, viene también con el Stone Gate, y todo va a ser todo para el Razor, que termina cayendo. Dubos, imposible unidad para conectar junto con el Tether, también termina cayendo. Tingle King asegura el doble, y con esto The Cut vuelve a foldear. Bright viene, Tiny, dos avalanchas, se borra Nyx Assassin, y Mumede quiere encima de Pingu. Cuidado, el proc del Bashop de D conecta, pero Timberso avanza para resguardar la retirada de su support. El tradeo sigue siendo favorecedor para el equipo de The Cut. Puntos de vista para hacernos una opinión más general en respecto a un tema, en vez de decir que tú eres una saque, tú eres una K. Dos avalanche, encontramos la Medusa, pero se quedó rápidamente Tether, junto con el Rito, con el Witch llega el Proc, el Bash, el tren de daño, la manta termina rompiendo la conexión, pero el Morphing no quita el dedo de reglón, no tiene mucha mana para poder trabajar, pero al tener la ventaja del Guiso de Immortal, está diciendo me lanzo de cara y si te quieres quedar a pelear porque estoy sobreextendiendo, pues vas a perder. El Tiny termina lanzando al Razor, lo cual inmediatamente previene un soberbio Plasma Field que le arranca la vida a la Medusa. El siguiente para ser Tingle King logra replegarse con el Timber Chain. Pingu también intenta retirarse. Scorch Maddack no tiene mucho más que ofrecer. Al final de cuentas, el Lara termina encontrándose con Tingle King. Logra colocar el Corrosive Haze. El Timber Chain. A terreno elevado. No. ¿A dónde crees que te vas? ¡Vuelve! Con un combo de avalancha. Test nuevamente el Chakram. Le permite el Timber Chain. Le permite escapar casi cada merced del siguiente Slittering Crush. Y le sale baratito esto al equipo de The Cat. Pierde un héroe, ¿no? Razor, doble conexión con el Soulbind, el Godlight llega para Braille, matando al Nyx, pero el Network sigue entre 1000 y 2000 minutos, o sea, The Cut la está pasando mal, eso no hay duda alguna, pero al menos
tienen oportunidad, muy a diferencia de la partida anterior que sí fue un Storm categórico. Menos, no me he dado el trabajo de buscar, ¿no? Vamos a ver en top, Scourge Maddag, Medusa, Plasma Field, la ralentiza, no tiene mana ni para tepear. Ya calladita duele menos aquí. Ping. Amigos, para la gente que recién se conecta, la partida va 1-0 a favor del equipo donde encontramos al Slaro. Rápidamente llegamos con el Ruyo, que solamente coloca un Stun. El dedo lo mantiene regenerado. Slaro sigue vivo. Lightning Storm le arranca la vida. Pingu viene del costado, logra colocar un Stroke of Fate. Mientras que la segunda víctima es el Wisp. Otro héroe también muere en el equipo de Decad. El Chakran conecta de lleno. Razor, cuidado. El Impale lo mantiene en posición. Brian, mientras tanto, va encima de Pingu. Timado viene para apoyar al resto del equipo. Llegaste tarde, Timado. Vamos a ver a quién matas. Tiene el daño suficiente. Adaptive Strike conecta dos golpes. Sella del trato. Se limpia el Phantom Team Break. Mientras tanto, Brian quema el combo y el Dolly Kill. Llega a manos del Tiny. 4-3 el intercambio. Aunque no limpio y muere la Medusa, al menos la, entre comillas, aguanta un rato. Por eso también ha tenido un juego genial. Ya tenemos el cetro de la Medusa muy mainstream actualmente. Es genial el buque de Dan. Casi se terminan borrando. Mientras tanto, Razor queda iniciado. El equipo mantiene su lugar. El tether defensivo no es suficiente para asegurar su supervivencia. Y esta pinta buena para el equipo de Decot. Timado también impone. Adaptive Strike. El Imperio conecta. Tingle King avanza. Chakran, Dubu, cuidado. El Stone Gate para arrancar en la vida. Y el Chakran también para asegurar. Blade espera cooldowns. Daga defensiva. Timado mano a mano en contra de quien. Les rock con el Ulcetter. Aguanta el tirón. Pero son 4 en contra de Timado, que no quita el dedo del Reglor. El Imperio encuentra. Meteor Hammer también. Ahora despida, aparece el triple stun de la mano del Slaro, pero Timado acaba de sobreextender en su posición, pero pierde nada más que Regis of the Immortal. El round número 2 viene para este Morphling. ¿Podrá matar aquí a Waze? ¿Lo encadenará en el waveform defensivo? Timado desiste de su intento de poder matar al Slaro, a pesar de que tiene mucho mana. Sabe que se enfrenta a demasiados seres muy de cerca. Mumander va a intentar salvarle la posición dentro de la medida de lo posible, pero no tiene daga. Llega el Tiny, cuidado, puede lanzarse aquí. Triple combo de Avalanche y Toss para borrarse al Slaro. Y Timado aún en pie de guerra. El stun termina agarrando a 3. Phantom Simbrace llega a Wilwind Dead. Chakran también. Timado aguanta. Adaptive Strike de manera defensiva. Mumender queda rezagado. El Phantom Simbrace evita que pueda canalizar ningún hechizo, pero la velocidad del Guardian Spring lo pone a resguardo. El equipo de Undyne tiene que retirarse de esto, no sin antes asegurar un Dolly Kill a manos de Brian Razor de Everlight. Regresa una vez más para poner paños fríos a este avance del equipo de Decad y mantenerlos soñados. Y al final, en el recuento de los daños, Undyne mantiene la posición agresiva en territorio del rival y les frega la vida. Eso también está mal. Hay gente que tiene que ser removida de esto. Pero bueno, esto ahora para otro día. Ya termina encontrando la apertura encima del Razor. Llega también Medusa, coloca el Stone Gaze y Razor no le va a aguantar un polvo. ¡Medusa! Para asegurar un par de kills. Un par, 3 al parecer. Uy, uy, uy. Este juego ya no pinta tan fácil, ¿eh? Tiempo de oro para que la Medusa pueda itemizar. Ya con un poquito más de HP, al parecer va a buscar el Eye of Skadi, daño. Y matarla no va a ser tarea sencilla. Encontramos también en mala posición a Braille. Cuidado, Braille, que va a soltar una considerable cantidad de daño. Tiene que prender la BKB de 9 segundos para poder escapar. Otro juego, no era nada así, otro team. Vamos a ver a Moon Meander abajo. Encuentra Wade, rápido Leul. Braille espera paciente, tiene el combo, lanza el Razor. Y comenzamos con el tren de daño. El Mystic Snake le pone el pelo un poco. De igual manera, el Stone Gaze pone en hack a Moon Meander, porque llegan con un muy buen Imperial. Habilita otro kill más. Razor queda a merced de la Medusa, que lo termina transformando en piedra Cyberlight. Ve que va a intentar escapar. Braille espera reposicionamiento por atrás. Timado y Dubu se enfrentan al Timberso y no pueden hacer el reengagement de la pelea. Aunque Nixie y The Shrug han muerto, dejando un poquito descuidado aquí a Scourge Maddag. Llega la avalancha y por ahí Timado para meter un kill sencillo encima del Timberso. Scourge Maddag, que ha soñado, tiene 4 encima. Tengo un poco, nada puede hacer. Y aquí bien bailado por parte del equipo de Undyne, midiendo cada cosa que tenía el enemigo. No, les acaban de clavar un Tingwar. Y el cazador se vuelve la presa. Decad fueron los que propusieron esto. El relocate termina hacia la parte superior. Y con esto el equipo de Undyne va a intentar tomar el primer set de barracas ante la ausencia de todos los seres de Decad. Timado en top, le limpian la Linken. Braille acaba de llegar, Waze acaba de regalar. Claro que sí. Giant también llega a top, pero ya no tiene apoyo. Colocamos el Impale, el Meteor Hammer también. Pero Timado es un hueso muy duro de Raid. Razor avanza con el Static Gleam, Franan seco por el Strike Park. Carpas, pero la Tier 3 en la parte superior cae a manos del equipo de Undyne. Y esta partida, pues aún la pueden intentar controlar, pero ya la cosa se puso bastante difícil. Perdemos la BKB, Razor va encima del Timberso. Si la Medusa no hay tanto daño, pero a 5 segundos no puede darse el lujo de sobreextender. Pueden matar a The King el King al parecer. Cuidado, Mumander, Salter es un conecta. Wave 4 le arranca la vida y el mega gira manos de Timado. El CD Barraca sigue recibiendo castigo progresivo, pero Scourge Maddag. Oh,
Otro pick-off limpio, Grimstroke ha muerto. Timado avanza encima de Giant. Juego se transforma en Nyx y él se coloca su propio Impale, ¿eh? ¡Pum! Lo borró. No sin antes atinar a colocar un triple Stung. Medusa responde con el Stone Gaze. Timberso más a Timberchain, Wilwitex, Chevelar. Prende la BKB para salir fuera de radio de impacto de las habilidades del Timberso. Pero es una BKB defensiva. Grimstroke también se compra y de esa manera amedrentamos un poquito. Pero Timado aquí no ha frenado. Logra colocar un Impale. Timado se setea solito los kills. Es el dieback del Grimstroke. Sigue la fiesta. Plasma Pila y of the Storm. Stone Gaze, BKB. Wesh castiga a Bright. No le permite reposicionamiento. Timado posiblemente termine tanqueando el resto del enemigo. Mientras Wiz no tiene el tether para poderse defender. Timado pasa con el Wolf Horn. Intenta colocar el Stone. Pero el Stig Snake le arranca la vida a ese Wiz. Seguimos con el Impale. La BKB que llega de la mano del Tiny. Con esto el combo de Avalanche. Entonces es devastador. El Gold llega a manos de Braille. Y van a hacer un Team Wolf. De nuevo no te creo. Timberso se compra y regresa a la pelea. Medusa tiene poco mana. Timado mantiene algo de Reiki. Adaptive Scrap. Cyberlife. El Reiki se mantiene. Plasma Field. Lo medimos. Cuidado. El salto. Moonbander. El Littering Wolf. Doble kill para Cyberlife. Y el siguiente de la lista es Tiggle. Que en bailado logra con el Chakram arrancarle la vida a Braille. Pero esa costa de un Team Wipe a favor del equipo de Undyne. Mis amigos, queda expuesto. La única pregunta que queda hacer es a qué se aferra el equipo de Dekar. Hay un buyback de la mano de la Medusa y esto es lo último, amigos. Se van a comprar. Cuidado, el Eye of the Storm hacia arriba, el Eulceter, el Triple Storm. Mini Robo es secundado para el Impel de Timado. Nuevamente el doble kill, triple kill para Cyberlife. Devastados. La Medusa no tiene nada que hacer. La ignoran, acabamos la partida y la matamos. No, queremos otro Team Wipe. La van a farmear. No, no, no. Vamos por el trono. Slardar lo piensa uno, lo piensa dos. Timado se transforma en el Lil, la van a divear. Razor avanza, cuidado, la vuelve de piedra el Plasma Peel, pero Medusa va a aguantar bastante. GG Well Plays cantando por parte de Pingu, y es así como el equipo de Undying gana la serie debut en esta Pro Series en su sexta temporada con un contundente 2-0.